Hoy vamos a dibujar un caramelo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Muy kawaii. Dibujar algo kawaii siempre es bienvenido, pero si dibujamos un dulce, un caramelo, pues es más kawaii, ya por suma. Vamos ahora a dibujar ese caramelo kawaii, yo soy Jape, y vamos a dibujar un óvalo, hacer un óvalo, así. Bueno, es un óvalo un poco deforme, la verdad. Este óvalo no pasaría el filtro de óvalos de la Academia Especial de Óvalos. No podría porque no es perfecto. Pero no pasa nada, nosotros lo queremos igual. Y ahora vamos a dibujarle a su lado, para que no se sienta solo, esta curvita, así, ¿vale? Una curvita de esta forma. Y luego le vamos a añadir otra curvita aquí, fijaros, así. Y otra más aquí, haciendo lo mismo que hace esta, pero al revés, mirando hacia abajo, ¿vale? ¿Lo podréis hacer? Yo creo que sí, ¿no? No es un dibujo súper complejo el que estamos haciendo hoy. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero en este lado, ¿vale? Vamos a intentar replicarlo. No tiene que ser exacto, simétrico, no. Porque ningún caramelo es exacto ni simétrico. Así que, menos en este dibujo. Menos presión y más pasarlo bien. Así que, eso es lo que tenemos que hacer en este dibujo. Oye, y ponedmelo abajo en los comentarios. ¿Vosotros sufrís dibujando o os lo estáis pasando bien? Hay gente que, bueno, que todo le parece mal lo que está dibujando y está sufriendo. Ponedmelo abajo en los comentarios si sois sufridores o si sois, pues, gente que se lo pasa muy bien dibujando. Que no pasa nada, ni uno ni otro no tiene ningún problema, ¿vale? Hombre, preferible que los disfrutéis, ¿vale? Le añadimos dos líneas aquí y aquí. Y ahora vamos a dibujar aquí una U, diréis vosotros, pero aquí qué va a poner, ¿una palabra o algo? No, la U queda aquí en el centro, le hacemos una línea y hacemos la boca con ese detallito. Y luego hacemos aquí otra curvita y tenemos la lengua. Vamos a ponerle los ojos así, cerrados, pero como sonrientes, alegres. Perfecto, si vosotros diréis, ha quedado muy, muy bien, pero le falta algo, ¿no? Le falta tinta. Vamos con la tinta. Vamos ahora a pasar a tinta todo esto. Así. 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 Oye, perdonad mi voz, pero es que estoy un poco resfriado, acatarrado. Y tengo la voz un poquito tomada. Ya me pondré bueno. Con tanto dibujo kawaii, esto cura a cualquiera. Así que, y si a vosotros os está gustando y no estáis suscritos, raro que no estéis suscritos todavía al canal, pero si no estáis suscritos, yo os invito, porque vais a estar todo el día dibujando con este estilo tan simpático, haciendo dibujitos como este, que no me digáis que no es kawaii, ¿vale? Pues suscribiros, es muy sencillo, es gratuito y no hay ningún problema, y seremos cada vez más y más dibujantes aquí en el canal. Bueno, tintamos todos los ojos, la boca, y vosotros diréis, pues yo con esto ya me voy perfecto. Esperaros, vamos a borrar el lápiz y vamos a colorear qué color le pega a este caramelo. Vamos a verlo a continuación. ¡Ey! ¿Te gusta dibujar kawaii? ¿Quieres tener los cuadernos y carpetas más cute de clase? Pues hazte con Dibuja tu cole kawaii, el nuevo libro de Jape, donde aprenderás a dibujar útiles escolares, uniformes, materiales deportivos, desayunos y mucho más al estilo más adorable del planeta. Además, incluye pegatinas. Dibuja tu cole kawaii está disponible en todas las librerías de España. ¿A qué esperas para hacerte con él? Por cierto, qué bonito ha quedado mi nuevo libro. Es que me encanta cómo ha quedado, además, para el cole. Es que es perfecto. Me encanta. Está feo que lo diga yo, que soy el que lo ha hecho, pero me ha gustado mucho. Es el último y me encanta. Bueno, pues ahora vamos a colorear a nuestro maravilloso caramelo. Mira, le vamos a añadir un color rosita aquí, ¿vale? Esto os lo podéis apuntar. Coloreamos lo que sería la parte del envoltorio, de lo que envuelve, ¿vale? De estas especies de aletas que le hemos hecho como si fueran las aletas de un pez. Pues estos son, digamos, el papelillo que sobresale de cada lado, ¿vale? Lo vamos a colorear en cada lado igual, del rosita, para que quede un poquito simétrico en cuanto a color. Y eso, pues, la verdad que yo disfruto mucho viendo cómo va quedando
el color, no es lo mismo verlo a blanco y negro, ¿vale? Y ahora vamos a añadir una línea, ¿vale? El que se haya ido del vídeo y todo y se haya ido a colorearlo es una negra y no estés viendo esto, pues el caramelo, a ver cómo le va a quedar. Pero por aquí tenemos perfecto nuestro caramelo. Seguimos por aquí. Además que yo pongo falta, ¿eh? Pongo falta al que se pira, al que se va. Vamos a colorear esta parte y ahora coloreamos la boca. Así. Bueno, y ahora vamos a colorear la lengua, que también va de color rosita. ¿Y para qué? Vamos a cambiar ya de tono, si queda muy bien. Y así queda todo más la misma armonía. Vamos a colorear también el interior de la boca para que no se quede ahí blanco, que se vea que es la parte de dentro y que tiene que estar oscurita, ¿vale? Y vamos a añadirle un poquito más de rosa a la situación, si ya no tenía suficiente, pero con este lápiz le vamos a hacer así un poquito de color en las mejillas. Aquí, sobre esta carita, y le vamos a añadir un par de líneas, así, que queda un poco japonés el tema. Y hemos terminado a este simpático caramelo al estilo kawaii. Por Dios, no me digáis que no ha quedado súper, súper kawaii. Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Boba!